¡Feliz jueves! Me dio mucho gusto verlos ayer a la 1:30. No, no se les olvide que también hoy tenemos junta en Zoom a la 1:30. It was good seeing everyone yesterday at our Zoom meeting. Don't forget that today you need to be on Zoom at 1:30. Muy bien, les voy a leer un cuento. Se llama Alma y cómo obtuvo su nombre. Alma Sofía Esperanza José Pura Candela tenía un nombre largo, demasiado largo según ella. Mi nombre es tan largo, papi, nunca cabe, dijo Alma. Ven aquí, le dijo él, déjame contarte la historia de tu nombre. Después podrás decidir si te cabe o no te cabe. Sofía era tu abuela, él empezó. Ella adoraba los libros, la poesía, las flores de jazmín y, desde luego, me adoraba a mí. Fue ella quien me enseñó a leer. Yo adoro los libros y las flores. Y te adoro a ti también, papi. Yo soy Sofía. Esperanza era tu bisabuela, él continuó. Ella siempre había soñado con viajar, pero nunca dejó su ciudad natal. Su único hijo creció y llegó a cruzar los 7 mares. Donde sea que fuera su hijo, el marinero, el corazón de Esperanza iba con él. El mundo es tan grande. Yo quiero conocerlo contigo, papi. Tú y yo juntos. Yo soy Esperanza. Entonces la niña se está dando cuenta que el nombre o sus nombres que tienen están relacionados con personas que son de su familia, ¿verdad? Y ella se está dando cuenta que ella tiene intereses similar a la gente que era o es de su familia, ¿verdad? José era mi padre, dijo el papá de Alma. Él fue un artista y tenía una familia muy grande, como era costumbre en aquellos tiempos. Muy temprano por la mañana, él caminaba al campo o a las plazas para pintar paisajes de la vida cotidiana. A veces yo lo acompañaba. Tu abuelo me enseñó a ver y amar a nuestra gente. Aquí está pintando. Yo también me levanto temprano todos los días y dibujo un montón. Esta mañana te dibujé un gatito, papi. Yo soy José. Y recuerden que su nombre es largo, ¿verdad? ¿Cómo se llama? A ver, ¿alguien se acuerda del nombre de Alma y su nombre entero? Es Alma Sofía Esperanza José Pura Candela. Así se llama la niña. Pura era tu abuela. Ella creía que los espíritus de nuestros ancestros estaban siempre a nuestro lado cuidándonos. Cuando naciste, ella te amarró una cintita roja en la muñeca, un talismán para protegerte. Hola, Pura. Soy yo, Alma. Candela era tu otra abuela. Ella siempre defendió las causas justas.
escucha, piensa, denuncia. Yo soy Candela. Me encanta la historia de mi nombre. Ahora cuéntame de Alma, papá. ¿De dónde viene ese nombre? Elegí el nombre de Alma solo para ti. Tú eres la primera y la única Alma. Y tú harás tu propia historia. Alma Sofía Esperanza José Pura Candela. Ese es mi nombre y me cabe perfectamente. Yo soy Alma y tengo una historia que contar. Alma. Espero que les haya gustado. Entonces, actividad. Me vas a decir tu nombre y por qué es importante tu nombre o por qué tus papás te nombraron así. So in today's activity, you're gonna tell me your name, why your name's important, or why your parents chose that name. And make sure you complete that assignment. Mi nombre es Cristal Arriaga, ¿verdad? Me conocen como Mesa Arriaga, pero mi primer nombre es Cristal. No tengo otro nombre, solo es Cristal Arriaga. Antes de casarme era Cristal Luengas, pero cuando me casé mi apellido cambió a Arriaga. Y mis papás me nombraron Cristal porque a mi papá le gustó o le gustaba una piedra que se llama Cristal y es muy brillosa. Entonces mi papá y mi mamá me querían nombrar con un nombre que tiene un significado bonito, o que cuando piensas en ese nombre automáticamente piensas en una piedra brillosa, bonita, ¿verdad? Entonces por eso me nombraron así. So my parents, they chose Crystal because my father wanted to name me after something beautiful. So whenever you thought about the word crystal, you could think about a shiny, beautiful rock. And so that's why my parents chose to name me Crystal. Entonces, también no se les olvide que tienen que escribir en español. You have to write in Spanish, try your best. And if you need help, I am here. Bueno, los veo a la 1:30 en Zoom. I'll see you at 1:30 on Zoom.